estuvimos durante la semana del 12 al 16 de junio ofreciendo el emblemático curso de promotores de lectura, que es una alianza entre la Fundación SM y la Pontificia Universidad Católica de Ponce. Este curso es una propuesta de trabajo para los líderes comunitarios, líderes educativos, docentes, bibliotecarios, madres y padres de familia, gestores culturales, para que conozcan estrategias sobre cómo enamorar o acercar más a niños y jóvenes a la lectura. Por espacio de 11 años hemos estado desarrollando esta iniciativa y nos alegra muchísimo porque iniciamos con unos 20 participantes y este año tuvimos sobre 850 participantes conectados virtualmente y unos 150 a 160 participantes presenciales en Ponce. La Fundación SM básicamente se crea para trabajar en básicamente cuatro áreas de actuación. Una es trabajar incentivando la lectura, ¿verdad?, entre las niñas, niños y los jóvenes. Otra es trabajar con la investigación educativa. También trabajamos con la formación del profesorado y con instituciones, ¿verdad?, que tienen mucha necesidad. Hace ya algunos años, el profesor, ¿verdad?, el doctor Jorge Iván Vélez Arocho y este servidor, a través de comunicaciones, decidimos juntar estas dos instituciones y poder trabajar en conjunto para la educación de Puerto Rico. Sabemos que la educación de Puerto Rico está en un momento, ¿verdad?, crucial, donde hay una gran necesidad de que nuestras niñas y niños logren un aprendizaje, y ese aprendizaje se logra desde la base, y la base es leer. Es muy importante que nuestros docentes, tanto de la escuela pública como de la escuela privada, también los estudiantes que se están formando para la docencia, puedan participar de este tipo de encuentros.